Sí, ciertamente. Nosotros estamos muy preocupados porque a la fecha, como lo establece la ley de procesos electorales en su artículo 78, el CNE no ha reglamentado lo relativo al financiamiento de la propaganda electoral de esta campaña electoral. Y eso es un tema demasiado importante, porque si estamos hablando de un país en donde su constitución le da un carácter al Estado venezolano de social, de Estado de Derecho, es insólito que una de las actividades que tiene rango constitucional, como es la participación política, y habida cuenta de que la misma constitución garantiza el derecho a la igualdad, pues precisamente el financiamiento público, como es la doctrina electoral moderna prevaleciente, que la actividad política es financiada por el Estado, pues en Venezuela sea el único país de Latinoamérica, junto a Cuba, en donde la actividad y la participación política es financiada por privados. Es decir, estamos en presencia, si se quiere, de una especie de privatización del derecho constitucional a la participación política, lo cual compromete la autonomía de los actores políticos y, lo que es más grave aún, genera una gran injusticia en la participación, y estaríamos colocando la participación política o la ventaja en aquellos que tienen poder económico en detrimento de quienes no tienen poder económico para participar, para presentar su mensaje, para promover sus ideas. Y siendo el caso de que la ley de procesos electorales establece que el CNE puede financiar parcial o integralmente la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación de radio, televisión e impreso. Lo único que estamos solicitando es que se cumpla con esta ley, que se aplique la ley, que se respete la ley orgánica de procesos electorales, y de alguna manera también se le dé garantías equitativas, equilibradas y justas de participación a todos los candidatos, a todos los partidos que son los instrumentos políticos de esos candidatos, para que puedan promover su mensaje de forma equitativa, con respecto y sin tener ningún tipo de incidencia el poder económico de cada candidato o de cada partido político. Tal y cual están planteadas las cosas hoy en día en el país, si no se aplica esta ley, estamos generando unas condiciones peligrosísimas en cuanto al financiamiento, que debe ser transparente, de los actores políticos, y en cuanto al equilibrio que debe existir entre todas las fuerzas y candidatos que se presentan en esta campaña. ¿Es peligrosa a la que usted se refiere? Pues mira, lo hemos visto en otros países. Cuando el Estado no se responsabiliza de financiar, de promover y de garantizar condiciones de financiamiento equilibradas entre todos los actores políticos, primero, estás colocando la actividad política, la campaña electoral, en manos de quien tiene poder económico. Y ahí tú tienes la primera gran injusticia. Pero en segundo lugar, revisemos lo que pasó en países centroamericanos, en países como Colombia, la actividad política empieza a ser penetrada por actores económicos indeseables y que están al margen de la ley. Nosotros no queremos que eso ocurra en Venezuela, y creemos que un país en donde un gobierno que se llama socialista, pero lo más importante, una constitución que establece el carácter social del Estado venezolano, debe garantizarle a todos por igual el financiamiento de la propaganda electoral, como lo establece la ley, para poder promover su mensaje, para poder llevar el mensaje, y para que finalmente sean los electores los que, sin ningún tipo de cortapisas ni de desviaciones, puedan saber qué es lo que piensa, qué es lo que promueve y cuál es la propuesta de cada candidato. Esta propuesta social que ha hecho el gobierno, por ejemplo, el partido de gobierno específicamente, ha sido el financiamiento propio, con una campaña, por ejemplo, Yo Sí Financio Mi PSUV, eso por una parte, y por otra, también está incluso ahorita vigente la presentación de todo lo que es esta, los recursos de dónde vienen para la rendición de cuentas de los partidos políticos. ¿No es eso también una manera de auditar? Mira, es que hay una gran paradoja. Un gobierno que se ha dedicado a estatizar, a confiscar, a expropiar a medio mundo, resulta que uno de los derechos que tiene cualquier venezolano, como la participación política, lo está privatizando. Es decir, lo está poniendo en manos de quien tiene dinero, de quien tiene plata. Le está dando ventaja al que tiene poder económico. Y la verdad es que este llamado, este cuento de Yo Sí Financio
mi PSU, eso no se lo cree nadie. Aquí todos sabemos que son grupos y actores económicos vinculados unos al Estado, otros a otros elementos que financian las actividades políticas y las campañas políticas. Lo que queremos es que eso se corrija y tenemos una ley, como la ley de procesos electorales, que permite que eso se corrija, que eso se controle, que se le ponga coto y que se le dé financiamiento como corresponde, público, a todos los actores políticos de forma equitativa, por supuesto, que participan en la campaña electoral. No estamos aquí descubriendo el agua tibia, estamos simple y llanamente amparándonos en la Constitución, en la ley de los procesos electorales y haciendo un llamado de alerta para que no nos enchiqueren esta campaña electoral. Esta campaña electoral tiene que ser transparente, absolutamente transparente. ¿Actualmente cuál sería la contribución que daría el CNE sabiendo que no es una ley de financiamiento de partidos políticos? Déjame responderle primero al caballero. No es necesario. El CNE tiene las herramientas, como lo ha hecho antes, por cierto, para financiar, para otorgar de los muchos espacios que ya tiene contratados de propaganda, para otorgarlos a los actores políticos que participan. Nosotros lo que estamos es haciendo un planteamiento en razón del equilibrio y la transparencia y en beneficio de todos los venezolanos para evitar que agentes, que factores con enorme poder económico, repito, le pongan control a la participación y el derecho a los venezolanos a estar debidamente informados y tener actores políticos autónomos. Un partido como COPEI, toda la vida, más allá de nuestros aciertos y errores, toda la vida hemos sido un partido absolutamente independiente y ajeno a cualquier control económico de nadie. Lo que nos preocupa es que todavía a 2-3 semanas, entiendo, de comenzar la campaña electoral, no se haya reglamentado como lo manda la ley de procesos electorales. Disculpe. Palabras de Roberto.